Hola y bienvenidos al capítulo segundo de la expedición viaje de estudios a Recanati de Lies a Xunqueira número 1 de Pontevedra. Estamos aquí, como no podía ser de otra manera, con Dolores Cruz, catedrática de griego. Dolores, adelante. Bueno, como veis, estamos aquí en el centro de Recanati, o de lo que es el instituto, al lado del hotel, y curiosamente encontramos una estatua de Oliviero Piggini, y se nos ocurrió que podíamos hacer una pequeña referencia, dado que Prometeo también era bastante pillín, entre comillas, y que también trató de engañar a Zeus. Intentaremos averiguar a ver quién fue este Piggini para saber las travesuras que consiguió hacer. Bueno, si veis también aquí detrás de la estatua tenemos un olivo que puede hacer honor a la diosa Atenea, aunque realmente está todo muy seco. No sabemos si fue por la sequía o porque los tienen muy mal cuidado. Pero bueno, en breve empezaremos con las travesuras de Prometeo. Por hoy os dejamos con el suspense. Buenas tardes. Estamos con la jefa de la expedición, Carmina Aguado. Salto. Salto al vídeo. Pues aquí casi sin respirar. Sin respiración. ¿Es a causa de la Virgen Lauretana? ¿Casi no, no. A causa del paisaje? Es a causa de las escaleras, los kilos, los años. Y que no sé por qué a la Santa Madre Iglesia se le ocurre poner siempre los palomares tan altos. Pero bueno, tenemos una vista bonita. Y un avión aquí a la derecha, a mi derecha, que no sé si es de la Segunda Guerra Mundial, de Siria o de dónde. Ojalá que lo pudiéramos usar para ir a Roma o Firenze, no sé. Me llama la atención, hay muchas banderitas italianas desplegadas ahí mirando el viento. Bueno, muy bien. Hasta dentro de poquito. Os contaremos algo más. ¿Vale? De Loreto. De Loreto. Se debe ser Santa María de Loreto o algo así, ¿no? Venga. Esto es impresionante. ¿Qué palacio? Supongo que será el palacio episcopal. La iglesia es una maravilla y que cobre. Qué claustro maravilloso. Y unos grifos. ¿A qué se parece a Olo? Vaya, Tomás, me estás grabando como siempre. Bueno, pues a ver, te explico. Fíjate, hasta aquí en este arte, en la mitología, en la religión católica, existen mitos, ¿no? Griegos. Mira, los grifos, las sirenas, matando a los delfines, ese animal tan bonito y tan querido por todos, y la mujer siempre como símbolo de todo mal. Realmente es que nos tratan. Aquí el feminismo tendría mucho que destruir. Y lo digo de broma. Pero sí que habría que mirar un poco toda esta manifestación anti-mujeril. Anti todo. Por hoy vale. Estamos aquí en Recanati, ante la estatua de Leopardi, un poeta de aquí, de esta ciudad, del siglo XVIII, y que, como podéis ver también en esta estatua, se representan, hay mitos que hacen alusión a los mitos griegos. Veis, por ejemplo, el águila, que puede representar a Zeus, y la serpiente, que es el mundo subterráneo. Es también un mito que aparece muy recurrente en muchas de las religiones. Y siempre, si os fijáis, el ser que proviene del cielo acaba matando al ser que proviene de la tierra, del infierno, por decirlo en religión católica. Hasta ahí hoy. Mañana Prometeo. Se acabó, Tomás. Bueno, y aquí después de los Apeninos ves un resto de los elefantes de César, del Traikindorum Elefantorum, famoso. Estamos en el monumento del Paseto. El que más famoso. Es el punto más alto de la playa de Paseto. Espera un momento, que hay un coche. Y es el punto más alto de una playa rocosa de Paseto. Y es precioso.
muy, muy bonito. Vais a ver. Toronto, Toronto. Flipando, todo es demasiado bonito. Ya, en este país no hay nada feo. La es gente... Todo súper bonito. ¡Ese es Nicole! Primer día de intercambio. Nos hallamos aquí en el pueblo de Loreto, en casa de la socia de Sandra. Y vamos a enseñaros cómo son las vistas desde su balcón. Como podéis ver, está lleno de campos de girasoles y allí al fondo, donde hay una cosa azul, pues es el querido mar. Y ahí pues está la casa de la socia de Iria. Donde está el mar, allí al fondo, está mi socia. Vive en el mar también. Sí. Y posteriormente vamos a visitar Ancona. Vamos a dar un paseo y a ver cómo viene siendo el pueblo de Ancona. La provincia. Bueno, estamos en la provincia de Ancona, que también es... Pero la catedral y demás. Y bueno, de momento es eso. Seguiremos informando.